formas míticas que en algún sentido apelan a esta especie de autonomía humana extra natural. El antropomorfismo, antropos, esta forma de lo humano supuestamente universal, que sabemos que es una falsedad, porque el humano es en primer lugar más bien de índole masculina, en general blanca y demás, digamos, en general occidental y con todos estos otros, digamos, atributos que lo desbalancean de una universalidad más compleja que refleje la variedad cultural y la variedad de la experiencia humana en toda su enormidad, si es que tal cosa es posible. Esta figura del antropos y del antropomorfismo y del antropocentrismo, digamos que son todos modos conceptuales derivados de esta figura, serían una manera de resumir el enorme problema que enfrentamos. La pregunta, por lo tanto, se plantea ahí ya con toda claridad en el plano conceptual. Es decir, si vamos a salir, si todavía es posible salir en este año posterior al 2015 del atolladero, sin duda lo que permitiría hacerlo de una manera sustentable, y esta es también una noción que hay que interrogar, sería una forma de vida que justamente no se atuviese a la misma serie de prejuicios, de presuposiciones ligadas con antropos, con el antropocentrismo, y que por cierto serían también la causa del llamado antropoceno, es decir, de esta época geológica que estaría caracterizada por el impacto de lo humano sobre el planeta. Y ahí la pregunta, en apariencia muy sencilla, es si efectivamente podemos disolver la conceptualidad antropocéntrica, antropomórfica. ¿Podemos ser otra cosa en nuestra existencia que humanos pensados en esas claves categoriales? Esta es una pregunta filosófica de primerísima importancia y es una pregunta que tiene implicaciones de muy largo alcance y que, por cierto, requiere de una investigación, de un conocimiento de la tradición, de la conceptualidad, de la historia intelectual, de la historia cultural, de lo que ha sido Occidente para limitarnos a ese ámbito por lo pronto, aunque se plantea claro la pregunta acerca de si otras culturas fuera y aparte de Occidente han logrado formas de vida que no estén sometidas al imperio de antropos, es decir, que no hagan de la forma humana la medida universal de todas las cosas, y son discusiones que no son evidentes en ningún sentido y que requieren de un trabajo detallado, matizado, que desde luego rebasa la conversación en este momento. Para terminar, lo que quiero hacer asomar es la hipótesis difícil, el reto conceptual que nos plantea Cohen al final de su reflexión y que tiene que ver sí con la perspectiva y las aportaciones que asociamos con Paul de Man, quien es, por cierto, alguien que se ha dedicado centralmente a desentrañar la noción y el proceso de lectura, y ha hecho una descripción de la lectura como un proceso que tiene que ver con tropos, con figuras retóricas y con la generación sucesiva de sentidos que, más que develar un texto, lo velan, es decir,
que producen ilusiones de sentido al momento de ensayar la lectura, que nos dan la impresión de acceder al sentido de un texto y que esta experiencia, esta sensación de acceso, no sería sino una ilusión, como ya dije, un falso acceso, producto de un juego de lenguaje que se establece entre el lector y el texto, en donde el texto al final queda en una posición desconocida, relegada por un lector que más bien proyecta sentidos sobre un texto, a tal grado que, para mirarlo desde el otro punto de vista, desde el contracampo, es decir, desde la perspectiva del texto, si el lector fuera en verdad riguroso, al momento de seguir la textualidad de la escritura, terminaría disolviendo todos los sentidos que monta sobre esa escritura, es decir, que el texto, y así lo dice literalmente, se desconstruye, se auto desliza de cualquier sentido que teológicamente el lector haga aparecer sobre su superficie. Para entender cuáles son las implicaciones que esto tiene ya en este planteamiento en relación con el ecocidio como escritura, lo que Tom Cohen nos va a proponer a partir de su análisis llevado a cabo a propósito de la discursividad del ecocidio es que Antropos, con todas esas implicaciones que ya esbocé, no se comporta como un tropo, es decir, no es simplemente una metáfora, no es una figura metafórica en la que estemos capturados en nuestra conceptualidad, en la historicidad intelectual que es la nuestra, sino que más gravemente ocupa un lugar tan central, tan importante, Antropos, esta figura de la humanidad, del humano como universal, que hace las veces de un nombre propio, conceptualmente hablando, de nosotros mismos como humanidad. Y aquí es un poco absurdo, digo humanidad usando la noción de humanidad como nombre propio de aquello a lo que me refiero, para explicar que de hecho hablar de humanidad en ese sentido, suponiendo todo lo que arrastra conceptualmente Antropos, de hecho incurre exactamente en el traspié que estoy tratando de denunciar de la mano del texto de Cohen. Es decir, que Antropos sería, ocupa en nuestra conceptualidad y sería para nosotros nuestro nombre propio, de modo que la pregunta de la posibilidad para desplazar Antropos con todo lo que arrastra no es simplemente la pregunta por cambiar de metáfora y volvernos más amigables, más flexibles, más abiertos con respecto a lo natural y a la vida fuera, digamos, de la matriz material en la que estamos atrapados, sino que sería mucho más complejamente la pregunta por la posibilidad de cambiar de nombre propio. Y ahí podríamos resumir la pregunta difícil que Cohen nos plantea bajo esa forma. Deslizarnos del antropomorfismo, del antropocentrismo, sería tanto como cambiar de nombre propio.